Muy buenos días, chicos, y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de Pokémon Zafiro Alpha Random Lock. Bienvenidos, chicos. Antes de nada, vamos a mirar el equipo, ¿vale? Está, bueno, un momento. Yo tengo que mirar porque, claro, a ver, ya mismo Ruby sube un nivel y evoluciona, por ejemplo, ¿vale? Astrid creo que evoluciona al 36 y Carlos al 45. ¿Qué pasa? El siguiente líder está al nivel 35. Entonces creo que Astrid evoluciona al 36, con que no la vamos a ver evolucionada. ¿Qué pasa? En el episodio de ayer perdimos a Stormy, ¿vale? Y bueno, eso pasó en el anterior. Y metimos a Naranja. Conseguimos ganar la medalla a nuestro padre. Y ahora vamos a avanzar. Lo que pasa es que... A ver, espérate. Vamos a ordenar por clase para yo ver más fácilmente. Por cierto, tenemos una Alakazamita que yo no sé de dónde ha salido. A ver, tenemos 28 Ultra Balls, lo cual está bastante bien. Y tenemos repelentes, vale, sí. Vamos bien, vamos perfectos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Llegamos a la ruta 118. Un momento, tenemos que enseñarle Surf a algún Pokémon. Vale, Surf. Oh, mama. Astrid. Madre mía, Astrid. Madre mía, Astrid. ¿Cómo te lo explico? Esto va a ser la leche. Rayo burbuja tiene 65 de potencia, en cambio Surf 90. Con que... Madre mía. Por cierto, hay que quitarle el metrónomo Astrid y se lo vamos a dar a nuestro querido Naranja, que tiene bola hielo, ¿vale? A ver, objeto. Pasar objeto a Naranja, ¿vale? Perfecto. Hasta ahí bien. Ahora... tengo que mirar, ¿está el repartir experiencia activado? Vale, sí está activado. Y vamos a poner... mover a Ruby, porque la queremos evolucionar, ¿vale? Dicho esto, vamos a avanzar un poquito por aquí. Aquí tiene que haber algo. Aquí hay algo. Escama corazón, yo sabía que aquí había una escama corazón. A ver, vamos a surfear y aquí vamos a poder capturar un Pokémon de ruta. Ruta 118, vamos a poner de primera a Sabaste porque tiene moflete estático y puede paralizar, ¿vale? A ver. El destino no ha querido que sea en el mar. A ver. Uy, aquí nos vamos a encontrar a Máximo, ¿no? Sí. Máximo. Ah, hola, ha pasado tiempo desde que nos vimos en la cueva Granito, ¿verdad? Si mal no recuerdo, te llamas Rubí. Veo que prosigues tu viaje con energía y eso me reconforta. Verás, Rubí, en este vasto mundo hay multitud de especies de Pokémon y los Pokémon también tienen distintos tipos, lo que plantea la disyuntiva de si entrenar a Pokémon de varios tipos o únicamente a los de tu tipo predilecto. Es la elección que te corresponde como entrenadora. Sé que no es de mi incumbencia lo que tú decidas, pero por otra parte no puedo evitar sentir una especial curiosidad en tu caso. Bueno, espero volver a verte pronto. Tras se va. Pero... ¡Dios! ¿Cómo? ¿Latios? ¿No sale a Latias en este juego? ¿Es Latios? Estoy totalmente... ¿O sí? ¡Latios! ¡La! ¿Quieres llevarnos a algún lugar? Rubí, acompáñame. Creo que Latios nos está pidiendo ayuda. ¡En marcha! Era Latias, ¿no? Que este nos lleva a donde están Latias. Y sí, creo que es Latias, ¿eh? Creo. Y además, me pone nerviosa que hayan hecho a Latios tan pequeño. En el sentido de que parece que no puede con los dos personajes. Creo que en sí Latios y Latias son más grandes, ¿eh? Hemos llegado. Gracias, Latios. ¿Qué pasa? No es ni miedo ni ansiedad, pero aún así es inquietante. Tengo la sensación como de estar dentro de un sueño de un espejismo. ¿Conocen las historias que se cuentan sobre esta isla? Dicen que los dos Pokémon que habitan en ella guardan el secreto de la evolución definitiva, la mega evolución. Un secreto que debemos evitar que caiga en manos equivocadas. Tendríamos que explorarla. Sí, aquí van a estar los del equipo no sé qué y tenemos que derrotarlos, ¿verdad? Bueno, vamos con Baste de primeras. Para evitar olvidar tus recuerdos.
guárdalos en el corazón, ¿no? Para evitar olvidar tus recuerdos, guárdalos en el... Madre mía, es que... Madre mía. Ay, de verdad. Isla del Sur. Aquí está Latias. Ahí está Latias. Latias es sublime. Su belleza se asemeja a la de una piedra solar, o mejor aún, ¿acaso no evoca ese brillo el de una piedra alba? Esto lo dice porque este señor coleccionaba rocas, ¿vale? Nada tiene que envidiar a la magnificencia de los Pokémon de tipo acero. Ah, ya están aquí. ¿Ah? ¿El equipo Aqua? Ya veo, así que es por ellos porque Latios y Latias nos han llamado. ¿Quiénes rayos sois vosotros? ¿Ah? Matías, la mocosa de ahí es esa que no deja de entrometerse en nuestros planes. Ese tipo tan elegante de ahí, sin embargo, me suena haberlo visto en alguna parte. ¿Quién era? ¿Una estrella de los concursos? No, es el campeón de la liga. Déjate de detalles que no me interesan. Vayamos a lo importante. Yo soy Matías, el brazo derecho del jefe del equipo Aqua. Ando detrás de Latias y veo que se encuentra a vuestras espaldas. Y respecto a esa mega piedra, sin duda el equipo Aqua va a necesitar el poder sin igual de la mega evolución. Si ha de haber cumplido sus deseos. Apartaos sin oponer resistencia y no sufriréis ningún daño. ¡Ay, qué miedo! Diré, yo también voy a participar. Debemos proteger a Latias de estos energúmenos. No podemos permitir que Latias y la mega piedra caigan en manos de semejantes desalmados. ¿Vosotros lo habéis querido? Voy a haceros papilla. Vale, chicos. Creo que es combate doble, lo cual me relaja porque vamos a tener a nuestro lado a el gran campeón de la Liga Pokémon. Vale, sacan a... ¡Joder, a Hydreigon! ¡A Hydreigon sacan! ¡Madre mía! Vale, Baste y Infernape. Por eso, porque se acaban de anunciar los remakes de Diamante y Perla. Y mira, el Infernape. Vale, vamos a hacerle una patada salto al Hydreigon. Si muere el Pokémon, o sea, si muere el Infernape, no se nos quita vida porque no es nuestro Pokémon, ¿vale? Tío, ¿en serio lo paraliza? Madre mía, qué mala suerte, ¿no? Vale, patada salto, ¡pum! ¡Hola! ¡Hala! Madre mía, Baste. Madre mía, Baste. Vale, Chris sube al nivel 31. Vale, y el Infernape no se puede mover. Confidencia. Le baja que el ataque especial. Vale. Moflete estático al Farfetch. Lo paralizamos también. A ver si ahora el Infernape se lo carga. Ah, pues no. Vale, lo vamos a pasar rápido. Vale. Puño fuego, vale. Perfecto. Tío, quiero que suba de nivel Rubí, tío. Tu fuerza es digna de mención, la cabeza me da vueltas. No, pierdo el combate, pero no la dignidad. Bueno, eso hay que discutirlo, ¿eh? ¡Ah! Oh, nada mal. Me has dejado con la boca abierta. Me encantan quienes son capaces de causarme esta impresión. Es por eso que tengo en tan alta estima al jefe Aquiles. Y a partir de ahora creo que vosotros os merecéis también un espacio en mi corazón. La próxima vez que os encuentre os aplastaré para que encajéis bien en él. Madre mía, madre mía. Nos acaba de amenazar con estilo, ¿sabes? Has hecho un trabajo impresionante, Ruby. Ajá. Bueno, antes de nada vamos a hacer que tu equipo se reponga por completo. Vale, tampoco es que me haya hecho mucho daño. Vale. Buen trabajo. Pokémon y Mega Piedra a salvo y todo gracias a ti. Parece que Latias te considera una entrenadora digna de su confianza. Vaya, parece que quiere unirse a ti. Creo que le haría mucha ilusión viajar contigo. Anda, deja que se una a tu equipo. Vale. No me han dado elección. Ah, que tengo que sacar a un Pokémon para transferirlo al PC. Bueno, de momento vamos a sacar a Naranja momentáneamente, pero ahora lo devolvemos, ¿vale? Le vamos a poner un mote. Prometí que se... Es un Mawile. Prometí que iba a llevar el nombre de Knifer, ¿vale? Tanto si era Latias como si no lo era. Entonces, Knifer, para ti. Este mote es para él porque fue su cumpleaños el otro día. ¿Con qué...? Vale, ¿seguro que quieres ponerle Knifer como nombre? Sí. Knifer, lleva la Latiosita. Ya ves todo lo que me sirve a mí la Latiosita. Pero bueno. Ya veo, en tal caso acepta este presente de mi parte.
¿Qué me das? ¿La mega pulsera? Sí. ¿Quién nos da la mega piedra esta de nuestro starter? Que bueno, a ver. Tengo que mirar, por cierto, porque hay una mega piedra para Gardevoir. Tengo que mirar dónde está. Utiliza la mega pulsera que te he entregado con las mega piedras que pueden llevar a los Pokémon. Si el vínculo que te une a ellos es fuerte, lograrás que comiencen un proceso de evolución superior, la mega evolución. Pero en fin, para saber bien de lo que te hablo, más vale que lo pruebes con Latias en tu siguiente combate. El proceso de la mega evolución ha estado siempre envuelto en un halo de misterio. ¿Qué son las mega piedras y las piedras activadoras? ¿Cómo explicar el proceso mediante el cual manifiestan su poder al estrecharse los vínculos entre humanos y Pokémon? Espero que al entregarte esta mega pulsera sirva para encontrarnos un paso más cerca de resolver estos interrogantes. Bueno, salimos ya, Latios nos espera fuera. Vale. La verdad que... ojito, ¿eh? La verdad que ojito. Tengo que mirar si de verdad lleva la Latiosita o lleva la... la Mawailita. Vale. ¿Qué me cuentas? Esta vez has superado todas mis expectativas. Con vuestra fuerza no dudo que tu equipo y tú podéis superar sin problemas los retos de la ruta 119. Vale, muchas gracias. A ver, vamos a mirar el Mawile, ¿vale? Uy. Espérate. ¿Qué he hecho? Vale, ya. Vale, Pokémon. A ver, Knifer al nivel 30, ojo, ¿eh? Tiene la Mawilita, hostia. Intrépido, movimientos de tipo normal y lucha golpean a Pokémon de tipo fantasma, ojo, ¿eh? Con toneo, doble equipo, placaje eléctrico y confusión. Ojo, podríamos tener una mega, Bueno, tenemos a Bastel primero, vamos a volver para meter a nuestro querido Naranja ahora mismo, pero Knifer seguramente en un futuro entre en el equipo. Aquí nos encontraremos con un Pokémon de ruta, ¿verdad? ¿O no? Pues ya está. Yo no voy a forzar a que salga porque si no a la vuelta va a salir. Aunque bueno, voy a pasar esto rápido. Vamos corriendo. Pum. Venimos aquí. La verdad que es clave tener la mega piedra y tal. A ver, ¿mover objeto o no? Mover Pokémon. Vale. Naranja. Así. Me ha sorprendido, la verdad, que sea un Pokémon con Mega Piedra, pero... fantasía, la verdad. Vale. A ver, es que paso de luchar contra esta gente porque va a tener Pokémon al nivel 2, ¿sabéis? O sea, una locura. Vale. Ahora sí nos tiene que salir aquí un Pokémon de ruta, vamos. Te lo digo yo ya. Pues no, nos sigue sin salir, ¿eh? Pero bueno, aquí hay una hierba... que vamos a utilizar. Que hay una hierba. Primer Pokémon de ruta, que es ni más ni menos que un... una horda. Esto no... creo que no... no vale, ¿no? Si sale en horda, creo que no vale. Porque entonces, ¿qué? ¿Puedo elegir? Pues no, en plan... ¿huimos? ¿Me dejáis huir? Vale, sí. Es que creo que no vale si está en horda. Entonces, seguimos... por aquí. Primer Pokémon de ruta, que es ni más ni menos que un... Togepi. Muy mono. Vale, sacamos a Baste. Muy mono el Togepi, ¿eh? Vale, moflete estático. Pum. Vale, le podríamos hacer otro. Canto arcaico. ¿Me duerme eso? Creo que tiene probabilidades de dormir eso, ¿eh? Vale. Vamos a quitar ya el modo rápido y le vamos a tirar una Ultra Ball que se debería de capturar, ¿eh? Entre tuyo, se debería de capturar. Uno, dos, tres. Vale, chicos, que puede ser. O sea, la última evolución es muy clave. No sé dónde se encuentra la piedra, pero como los objetos del suelo no están random, debería de ser relativamente fácil de encontrar, aunque puede ser un Pokémon de la leche. De la leche. Vale, Togepi. Vale, le vamos a poner un mote, sí. Y se va a llamar
Johnny. Quien quiera mote, simplemente me lo tiene que pedir en los comentarios o por Discord y yo os lo doy a todos. De verdad, a todo el mundo que me pide mote, se lo doy. Y si ya tienes mote y quieres uno, también me lo puedes pedir, porque yo encantada. ¡Ah! ¡Que esto es una persona! Vale, ornitólogo Celso. Vale, Victreebel. Vale. Saca Victreebel. Hacemos patada, salto, así, pum. Ah, que no le quita mucho armadura ácida. Vamos a paralizarlo, ya que estamos. Y ahora cambio de Pokémon. Vale, niebla clara. Vale. Carlos con puño hielo, yo lo veo. Carlos con puño. Sofoco. Madre mía, qué macho sofoco. Estamos tontos. Vale, pum, perfecto. Victreebel fuera. Carlos sube al 31. Naranja sube al 30. Jaulucha. Deberíamos de usar algo de tipo eléctrico. A ver, Jaulucha. Creo que el rayo carga puede hacer bien. Llave corsé. ¡Ah! Que me he puesto nerviosa. Y yo pasándolo rápido. Vale. Este combate no es ninguna broma, ¿vale? Vamos a sacar a Astrid. Astrid, por favor, no mueras, ¿vale? Tienes que hacerle un surf. Aunque por favor no mueras. Guerra metal. Vale, lo evita. Astrid, eres la leche. Le vamos a hacer surf. Pájaro osado. Estaba a favor también, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Aguántalo bien, por favor, Astrid. Vale. Vale, se ha hecho un poco de daño. Tampoco mucho. Surf. Dime que lo matas. Tío, no. No le mata, tío. Vale, pájaro osado. Lo deberíamos de aguantar bien. O sea, no puede morir. Astrid no puede morir, ¿vale? Y ahora, en teoría, el surf debería de reventarlo, ¿no? No me jodas. Vale. Vale, perfecto. Perfecto. Astrid sube al 31. Vale. ¡Ay, Rubia subió al 30! Ahora va a evolucionar. Tijera X. Tijera X es que creo que es físico, ¿verdad? Sí, 80. Lo que pasa es que para tener Bozarrón, que no lo uso, estoy por meter Tijera X, ¿eh? Porque es que Bozarrón no lo usamos. Que ya Tijera X ya se quitará, ¿vale? Se han largado volando. Ahora va a evolucionar Rubí. ¡Ay! ¿Qué va a ser un Gardevoir? Salto de calidad de este Pokémon, ¿eh? Madre mía, ¡Ay, Gardevoir! ¿Aprendes algo? A ver, estoy mirando un momento rápido. Mientras, a ver, Gardevoirita, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? Localización. ¿Dónde está? Vale. En Pueblo Verdegal, de manos de Clara, la prima de Blasco, después de la batalla contra Groudon y Kyogre. Vale. Ok. Entonces, después de la batalla... Después de la batalla contra Groudon y Kyogre, podemos tener también la Charizardita esta. ¿Con qué? Ojito, ¿eh? Vale. Vamos a coger este objeto. Ultra Ball. Vale, me sirve. Vale. Y ahora vamos a... Aquí hay vallas, en teoría, ¿no? Sí, vamos a robar vallas, ¿vale? Una valla solo. ¿Esto qué mierda es? Vamos, son vallas... reguleras, ¿eh?
solo una de cada. Esto... A ver... ¿Cómo os lo digo? ¿Solamente una valla de cada? No sé yo qué deciros, ¿eh? La verdad. No sé yo qué deciros, ¿eh? Vale, yo no quiero plantar ninguna valla porque no voy a volver por aquí. Vale, vaya Wallot, vaya Tamar. Tío, a mí me interesa. No me acuerdo cómo se llama, pero la que te sube 10 pps de un movimiento. Que eso viene muy bien para la liga, pero claro. Tío, es que no voy a coger más. Es que la verdad que paso. Porque no, no me gustan, tío. No son vallas buenas. No son vallas buenas. Si veo que alguna me ha servido, ya... Si veo que alguna me ha servido, ya volveré. Pero no creo que sea el caso. Vale, por aquí no hay nada. Aquí me puedo hacer una base secreta, pero no me la voy a hacer. Ahora mismo, por lo menos. ¡Hala! ¿Qué le he dado sin querer? ¿Qué le he dado sin querer? ¡Poli! Venga, sacamos a Baste. Moflete estático primero. Paralizamos. Perfecto. ¿Qué me ha hecho? Patada sal. Protección. ¡Hala! ¡Ah! Me ha dado. En plan, creo que no sois conscientes del dolor de pecho que a mí me acaba de entrar. Creo que no sois conscientes, porque claro, ha hecho la patada salto y como ha hecho protección, ha fallado hasta la patada salto y entonces se hace daño. Escúchame. Me duele el pecho. Me duele el pecho. Rubí, lúcete. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Luz aniquiladora no, porque ahora se ha convertido en tipo agua. Entonces el Aquacola te va a hacer más, te va a dejar por aquí. Y luz aniquiladora te quita vida. ¿Cómo te lo cuento? Vamos a hacer poder pasado. Vale. Ah, bueno, crítico. Crítico, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, Chris. Chris quiere aprender ida y vuelta. Ida y vuelta, en parte puede estar bien, pero creo que quiero mantener los movimientos que tengo. Creo que quiero mantener, ¿vale? Quiero conservar. Vale. ¿Qué otro Pokémon me va a sacar? Marowak. Aquí vamos a cambiar. Ay, no. Vamos a meter a Chris. Metemos a Chris. Pum. Y vamos a hacer Conchafilo. Y de Conchafilo en Conchafilo nos lo vamos a cargar. Condena Silvana. Vale, nos convierte en tipo planta. No pasa nada. Pum. Perfecto. Chicos, se me ha subido del susto. ¿Qué quiere aprender? ¡Cola dragón! Quitamos onda tóxica. ¡Cola dragón, Baste! Vale, me he llevado un susto de la leche, pero de la leche. Entonces, mañana retomamos, ¿vale? Habré ido a curar para mañana y mañana nos queda, pues cogemos ese objeto que hay ahí, subimos a la ruta de arriba, capturamos un Pokémon, llegamos a la siguiente ciudad, todo bien, todo correcto, ¿vale chicos? Espero que os haya encantado el vídeo, de ser así podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis, os podéis suscribir, cada like un infartito por la casi muerte de Baste. Nos vemos mañana chicos, hasta luego.